Yo soy independiente y claro, me siento libre de opinar y de decir lo que creo en cualquier momento, ¿no? Yo creo que los partidos políticos, el problema que tienen es un problema de origen, ¿no? Y un problema congénito, que se parece mucho al sistema democrático que tenemos, que es un sistema democrático de representación, podríamos decir, cautiva o mediatizada, ¿no? Es decir, que nuestro sistema representativo en realidad es un sistema con cierta perversión. Creo que no hay mucha confianza ni mucho respeto a la representación democrática, porque democracia también significa respeto al otro, que se puede hablar para evitar los conflictos. Para eso se crea la democracia. Y los partidos lo que son expresiones de lo que es nuestro sistema representativo, que, como digo, es muy perverso. En los partidos se crean estructuras de poder, normalmente son de arriba abajo, donde los de abajo van entrando, y desde arriba pues se trabaja un poco al dictado. Y cuando los de abajo empieza ya a hacerse una masa crítica importante, y empieza a surgir la crítica, la opinión, en la cabeza, pues suele chocar. Esto pasa a todos los partidos, por tanto, tienen que tener el problema que es congénito a todos los partidos, que deberían ser, porque son de representantes, porque son financiados públicamente, deberían representar la democracia y ellos ser estructuras democráticas. En realidad no lo son. Son estructuras de mando que responden a lo que decíamos, a lo que se ha calificado como partidocracia. Digamos, ¿no? Esta es la realidad. Por tanto, todas estas estructuras, antes o después, en su propio desarrollo, acaban entrando con sus contradicciones. Que se proclaman democráticos, no son democráticos, son con esa estructura jerárquica muy fuerte, que en algún momento ha podido hacer falta, pero que después no se admite mucho la crítica, y antes o después pues afloran estas tensiones, que son tensiones de grupos humanos, donde hay un